Wow, en serio. Ya lo saben, a través de la calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro. Esto es la ruta de la calle, señores. Ya en este nuevo año, tempranito, le dimos las bienvenidas a todos ustedes. Bienvenidos sean todos y todas a lo que es este nuevo día, nuevo show aquí en la calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro. La ruta de la calle, señores. Ha sido viral la imagen de, o el video de Bad Bunny lanzando a el mar, ¿verdad que sí? Allá en el otro país de República Dominicana, en Cap Cana, por allá, por el este. Es una chercha eso del otro país. Entonces, Bad Bunny anda de, o estaba pasándose el año nuevo, como lo ha hecho, y según informaciones, en los últimos años ha estado con su familia, despidiendo el año y dándole la bienvenida al nuevo año en los últimos años, según informaciones. Bad Bunny este año decidió estar por su cuenta, sin seguridad, sin andando, jangueando, vacilándosela. Bien duro, Bad Bunny. Sí, señor. El artista más escuchado en el mundo, el número uno del mundo, anda de vacaciones despidiendo el año en República Dominicana y se ha hecho viral un video en la discoteca, el vacilando, gozando, tripeándose. También caminando ahí en el en Cap Cana, como dije, en Punta Cana, para allá, en el este, con un grupo de personas caminando Bad Bunny ahí en la marina. Entonces, ¿qué sucede con eso? Una muchacha, se le acercan varias personas en el video, que ha sido viral, a tomarse fotos y cosas así. Una muchacha se le acerca, insiste mucho, mucho, e insistente. Se ve la chica, se escucha, se toma foto, video, y Bad Bunny le arrebata el celular, sí señor, se lo arrebata y se lo lanza a la marina, allá. Entonces, eso ha causado indignación. Bad Bunny se pronunció en Twitter. Dijo que cualquier fanático, cualquier persona que se le acerque con mucho gusto, hasta en escenario, se han acercado fanáticos. Y él se toma una foto, normal, bien. Pero ya cuando él siente de que lo están grabando o están insistentemente, sin su permiso, molestándolo, él actúa de la forma que él quiera, dijo Bad Bunny en un Twitter. Nosotros no estamos aquí simplemente defendiendo ni apoyando el acto. Es de muy mal gusto ese acto, eso que hizo Bad Bunny. En realidad, porque tú puedes decirle, oye, no me grabes, pero también cada ser humano, escuche bien usted, que me está escuchando. Usted tiene una manera de actuar, yo tengo otra, él tiene otra. Y en el momento es el que habla. Póngase en sus zapatos, después de una gira detrás de otra, ¿entiende? La presión de ser el artista número uno que continúa, y más con este sonido feo, pero es un sonido que lo posiciona, lo continúa posicionando. Hashtag Bad Bunny, y hashtag nuevo que está por ahí, pero en una manera de también no defender la, está muy mal hecho. Vuelvo y repito, no apoyamos eso, pero también todos tenemos un nivel de privacidad. Nosotros conocemos al Conejo Malo, dándole seguimiento a sus redes, que no le gusta ni siquiera poner o exponer su vida,
su vida privada. Es muy difícil el conejo, que cumple un año ahora en TikTok y pocas publicaciones tiene. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me gusta exponer mi vida privada. Muy difícil. Entonces, cada quien, usted que me va escuchando, tiene también su momento privado. Mucha gente le gusta publicar sus relaciones de pareja, su familia, sus hijos, publicar para que la gente se entere y vean y sepan sus logros, sus bienes, en fin, lo que le da la gana. Como dice Patoni, yo hago lo que me da la gana. Entonces, de un álbum. Entonces, cada quien tiene su manera y su forma de actuar y también de su vida privada. A él no le gusta que lo graben así. Simple, no le gusta. Ahora, la persona, la muchacha que se llama Camila, que no sabemos si es mayor o menor de edad, si estaba ebria, si estaba bien, ¿entiende? Que no quiere ahora, no quiere, ella, según informaciones, no quiere dar entrevistas, no quiere dar declaraciones, porque nadie sabe si es menor de edad, con quién andaba, que si estaba ebria, en fin, ¿entiende? Porque la muchacha se me insistente, y yo entiendo eso también cuando he visto muchísimas figuras famosos que otras personas se derriten. Fanática, lo entendemos bien. Vio su artista favorito, a Bad Bunny, no se le ve todos los días. Pero no defiendo el hecho de que Bad Bunny lanzara a la marina, al mar, ese teléfono. Ni tampoco defiendo, por ejemplo, a la chica, porque de verdad ella como que violó un código. Si usted está viendo que, ok, tómese la foto y ya, ruede, pero no quiera caminar con él, porque usted no sabe tampoco, como así usted no quiere pegarse al lado de un menor o de una menor, ¿entiende? No, mire, es una menor, me tiraron una foto y creen que yo estoy ligando a esa muchacha. Así como no, usted no quiere tampoco, en un sentido, andar con una gente de que, pero venga acá, ¿y por qué tú andas conmigo? ¿Por qué te me pegas? Todo eso debemos de entenderlo, su privacidad. Hay gente que están dándole fuego a eso. No le damos fuego, solamente informamos y ofrecemos nuestra opinión, nuestro punto de vista. Porque es así. La gente no puede molestar tanto, la gente no puede, en un sentido, violar las reglas. Si te dicen no pases esa línea o toma una foto y rueda. Si el artista dice que no, yo he hecho mi yuca, hemos hecho nuestra yuca, esperando por una declaración de un minuto y tal vez por un saludo. No, espérate ahí afuera. Pero tú me conoces, sabes quién soy. No, yo tengo que esperar mi turno, que me den el break. Así que ya lo sabes, eso fue lo que sucedió con Bad Bunny. Nuestra opinión, que lanzó el teléfono al mar, también se vio en la discoteca cuando él arrebata otro teléfono a otra persona, y el tipo es humano, es Bad Bunny, es humano, normal, común y corriente, tiene su reacción después de una acción. ¿Y tú qué harías en ese caso? ¿Qué tú harías? Porque uno se cansa de las fotos, según ellos, los famosos grandes. Yo no soy famoso. Los famosos son ustedes. 809-121-9630. Esto es La Ruta de la Calle por la calle 96.3 FM con el Capitán hasta las 9.